Familia Extrema México sigue de pie, está de pie y nosotros estamos con ustedes para contarles esto. Los mejores amigos del hombre han sido parte fundamental de las labores de rescate y una de ellas es Frida, una total heroína. Vamos a conocerla. Son los ladridos de la esperanza, de una nueva oportunidad de vida, tras la devastación. Su nombre es Frida, un labrador y elemento de la Secretaría de Marina, Armada de México. Ellos son los que se encargan básicamente de la búsqueda y la localización de las víctimas. Ya sea víctimas vivas o víctimas fallecidas, básicamente. Y bueno, son la pieza principal y la herramienta primaria que utilizamos para llevar a cabo una búsqueda. Para conocer a esta heroína nacional y verla en acción, al extremo se desplazó con la Marina Armada de México hasta Oaxaca, donde el pasado 7 de septiembre, un terremoto de magnitud 8.2 en la escala de Richter devastó la localidad de Juchitán. Al llegar a la zona de impacto, Frida y dos poderosos pastor belga Malinois, Evil y Echo, fueron preparados para entrar en acción. Descríbeme un poquito el equipo y para qué es el equipo. Los gogles sirven para proteger sus ojos de atmósferas contaminadas, como puede ser ya sea por polvo, por escombro o por algún gas que se encuentre en el lugar, etc. Y el chaleco también puede ser utilizado como un arnés para poderlo ingresar o extraer al perro de algún lugar de difícil acceso. Y las botitas, que son las que le protegen sus cojinetes, o conocidos como sus patitas. Ellos fueron ingresados en la tarde para que se socializaran con el terreno, y ellos hicieron un cambio de conducta. Estos perros, cabe señalar que son para búsqueda de personas vivas. En este momento Frida está siendo prácticamente ingresada con su binomio, con su manejador, para buscar alguna persona con vida en esta zona de desastre. Una vez que hayan ingresado los caninos y hayan hecho su trabajo de la búsqueda y localización, entramos nosotros. Prácticamente es donde se invierten los papeles. Ellos buscan y yo rasco para sacarlos. Frida ha rescatado 52 personas con vida, algunas de ellas en desastres como la explosión de la torre de Pemex en el 2013 y en el terremoto que azotó Haití en 2010. Canes entrenados para salvar vidas, héroes de cuatro patas al servicio de las Fuerzas Armadas y principalmente de la Nación. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo. Gracias a su gran labor, Frida, elemento del ejército, es muy respetada y valiosa en el país. Extremo.